La DGT quiere reducir el número de siniestros en los que intervienen conductores de avanzada edad y para ello ya ha anunciado que incrementará el control a este tipo de usuarios. Y es que el máximo responsable del organismo, Pere Navarro, cree que el plazo de 5 años para renovar el carné es demasiado extenso para, por ejemplo, personas con 90 años. El objetivo, por lo tanto, para la Dirección General de Tráfico será revisar y actualizar los plazos y también las pruebas psicotécnicas en la renovación del permiso de conducir para los mayores de 65 años. La normativa actual recoge que, hasta esa edad, la obligación de renovación se produce cada 10 años. Desde ese momento, el plazo se reduce tan solo a la mitad. Otro melón que se ha abierto es el del psicotécnico, un examen que no todos los centros realizan con el rigor necesario y más con personas mayores, cuyas facultades, por una mera cuestión física, se ven mermadas. Según la DGT, algunos de los accidentes en los que se ven involucrados conductores de mucha edad lo confirman, ya que se producen por despistes, falta de reacción o fallos en el cálculo a la hora de adelantar. Estamos ante una de las cuestiones más enquistadas en temas de seguridad vial en nuestro país desde hace años, y es que muchos de los mayores consideran que su libertad depende del coche, pero nadie hasta ahora se ha atrevido a limitar ese derecho. Lo que sí se pide es colaboración a familiares y médicos para que convenzan a estos conductores que dejen de circular cuando ya no reúnen las condiciones necesarias para hacerlo con seguridad.